Cervezas, comida, shots, bebidas y sobre todo el mejor ambiente. Es hora de visitar Cervecería de la Patria. Esto es Onde Pistear. ¡Salucita! Mira, Cervecería de la Patria es un concepto, la verdad, bastante abierto. Hemos tratado de involucrar diferentes ambientes. Según los días de la semana. Miércoles, karaoke. Jueves, la música en vivo. Viernes y sábado, lo que son los DJs, como que un poco más antrero. La comida de la patria es una comida bastante accesible. Entre algunas de las tostadas que han tenido como que más pegue, la de pierna, la de atún laminado, la de aguachile. Mira, de los tacos, camarón con queso y el de alambre. El burrito de arrachera. Va frito, entonces la gente lo ve montado de una manera diferente, con un topic de lo que es poro frito, un poco de chipotle. Como que la presentación llama mucho la atención de entrada. Lo que es la mini hamburguesa de res, es una mini hamburguesa pues básica, ¿no? Trae lo que son sus vegetales, una carne sazonada muy rica. Para compartir tenemos diferentes opciones, lo que es la papa cambray, que viene sazonada de una manera pues con un poco de paprika, con un poco de especias. Tenemos también lo que es el chicharrón ribeye, viene sobre una cama de aguacate. Y también tenemos lo que es el panel asado, que viene con una variación de cebollas cristalizadas. Contamos con una amplia variedad de coctelería. Entre los más destacados suelen ser el Alquimista, el Palazuelos y el Juanga Cálido. Los shots más comunes son el Baby Mango, es el Tlaloc, Alebrije, el Noa Noa. Te la acomodamos en una base, puede ser temática de diferentes figuras, un alacrán, un Durango, un Opal. Al momento de ponerte las mañanitas y llevarlo a tu mesa, pues todo el restaurante se da cuenta, ¿no? Los shots más exóticos es el shot de alacrán y el shot de chinicuil, vienen en una base de mezcal. Tenemos lo que es un área con un enorme mapa de Durango en luz neón, que el centro dice el corazón de México. Vanse a tomar selfies o en grupos de amigos. Cervecería de la Patria está en Boulevard Guadiana, frente al Bebeleche, justo arriba de Wigman. Y si el ambiente de la Cervecería de la Patria te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer las bebidas y la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Pistear, una sección dentro de Onde Comer. Hasta la próxima.